Pa, 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 pa. Hola, mameadictos, soy Jordani y ya estamos en un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a coger nuestro particular DeLorean y vamos a viajar al año 1990. Hoy os traigo un juego de Irene, un shooter vertical llamado Air Duel. La partida va dedicada al compañero y David, un máquina que conocí aquí en el Maratón Carnegie Arcade Spain 2021-2022. Y en el salón 48 de fase bonus. Para ti va dedicada la partida, a ver si te anima y te terminas el juego de una vez por todas. Y nada, ¿qué decide este juego? Vamos a empezar primero por los controles. Te vamos a tener tiempo porque la partida va a ser larga. Los controles de juego: tenemos un joystick de 8 direcciones con los que controlaremos este avión. El juego al principio nos ha dejado la opción de elegir entre dos naves. El helicóptero, que eso es veneno, eso no es que ni se. Es que ni se ocurra elegirlo, porque si no sois hombres muertos. Y luego esta nave, que es la mejor del juego, y obviamente yo cojo la nave. A veces me terminaba esta primera fase con el helicóptero, pero como conseguía menos puntos y aquí íbamos a puntos, pues al final me quedaba con este aeroplano. Luego tiene dos botones de acción, como a mí me gusta, juegos de la vieja escuela, aún siendo de año 1990, botón de disparo y botón de bomba. Comenzamos con tres vidas, como todos estos juegos, y iremos consiguiendo vidas por puntos. Abajo tenéis, ¿ves?, las dos aeronaves, y con la nave que jugamos, que es la nave cero, tenemos tres vidas. Luego tenemos, pues, teníamos ahí bombas, ahora llevamos cuatro bombas, vamos cogiendo bombas. Luego deciros que el handicap que tiene este juego, yo diría que un 70% del juego, que es lo que lo dificulta, va a ser el conseguir mantener una cadencia de disparo todo el tiempo. Esto es un rompebrazos. Tienes que disparar a toda hostia durante toda la partida y eso es mortal. Acabas muerto por necesidad. Luego un 20% sería la memorización. Si veis, yo el juego me lo conozco de memoria. Voy a anticiparme a los enemigos y eso lo hace jugar muchas partidas. Y luego un 10% sería la habilidad. La habilidad aquí hay poca. En cuanto a los ítems, muy sencillote también. Aquí no hay que calentarse la cabeza. Dos ítems. Las cápsulas que te van potenciando el disparo. Y otra cápsula, esas cápsulas que vamos a coger ahora te potencia el disparo. Y luego otra cápsula que te van dando bombas. Ahora abajo, ¿veis? Tenemos una bomba gorda que se vale por 5. Que serían 5 bombas. ¿Cuál es el problema de estos juegos de Eden? El problema de estos juegos de Eden es el problema que tenía esa compañía y sus juegos. Que es que como nos mate, porque aquí tienes que ir potenciándote durante todo el juego. Y llega un momento en que ya coges 7, 8 cápsulas de potenciamiento y vas a tope. Ahora en la segunda pantalla, cuando ya consigamos potenciarnos a tope, lo diré. Y una vez que ya te potencias, de puta madre, el juego pues es bastante asequible. Hay que mantener la cadencia de disparo todo el tiempo, que eso al final es lo más complicado del juego. Pero bueno, todos los enemigos, los jefes finales, todos van cayendo y se hace el juego sencillo. Ahora viene la madre del cordero. ¿Qué pasa si perdemos una vida? Si perdemos una vida, no es prácticamente, no es imposible remontar, pero prácticamente es bastante difícil, ¿eh? Yo diría que salvo ciertos puntos en los que tenemos suerte que puedes ir recuperando ítem de potenciamiento, porque los ítems salen en ciertos sitios y da igual que te maten donde te maten, porque una vez que mueres, vuelves a salir, pero sales sin potenciamiento, a cero. Cada vez que termina una fase, como estáis viendo, que no he dicho nada, te deja la opción de volver a cambiar de nave. No hay que cambiar de nave ni de coña. Ahora aquí esta es una de las pantallas más chungas, porque estos enemigos que salen los tenéis que anticipar y aquí sí que tenéis que machacar a tope. Tenéis que machacar a tope porque esos tíos, como los dejéis que salgan de la pantalla y se acerquen mucho a vosotros, disparan a mala hostia. Este juego es el típico shooter vertical, que no es masivo, pero las balas tienen muy mala hostia. Porque normalmente vienen en diagonal y la velocidad y el movimiento de nuestra aeronave es bastante, bastante limitado, ¿eh? Es más lenta que una patata. O sea que, y esto a la larga, pues ¿qué haces? Que te lo vas aprendiendo. Aquí ya tenemos el máximo de disparo. No sé cuántas cápsulas las podéis ir contando, si hemos cogido 7, 8 o 9. Pero bueno, ahora ya vamos a tope. Sobre todo estas pantallas, porque el juego tiene 7 pantallas, si no me equivoco. Y el juego tiene varios. A partir en la pantalla 3 tiene un punto de dificultad, un pico de dificultad bastante jodido. En la que es un sitio donde casi todo el mundo pues pierde el crédito y se acaba esto.
aquí lo veis, tenéis que ir anticiparos porque estos enemigos disparan mucho si los dejáis. Si los dejáis que disparen, disparan mucho y rápido. Aquí, sobre todo, estas zonas, veis, yo lo que hago, porque este tanque es un sitio de tirar bomba. Lo que pasa es que yo aquí voy a aguantar y no se la voy a tirar, pero porque soy ya un rácano. Pero esta es una zona en la que ya debería de tirar una bomba, sobre todo para romper ese cañón. Lo que pasa es que este juego, al final, de tanto jugar, pues ya te lo memorizas y a ese tío, pues le vas dando de derecha a izquierda, te vas cruzando y te lo haces. Pero ahí lo suyo hubiera sido tirar una bomba. El problema es que si no gastamos, si no ahorramos bomba y las vamos gastando, llegará sitios en los que nos harán falta y nos quedaremos sin bomba, como me va a pasar a mí al final de la partida, que las voy a pasar putas porque me voy a quedar sin bomba. Porque va a haber sitios en los que yo no tiraba bomba y el juego me va a obligar a tirar bomba y la voy a cagar. Deciros que ya estamos aquí en la segunda fase, que no he dicho nada. Normalmente en las fases suele salir uno su jefe y luego el jefe final. Es un juego también que una vez que vas potenciado a tope, si te quedas en el centro, casi todos los enemigos, veis, ahí hemos recogido otro ítem de bomba, casi todos los enemigos te los cargas. Hay que llevar también cuidado, bueno, vamos a aquí, este jefe de la segunda fase, intentamos matar a uno de los gemeliers, de los dos gemeliers, estos, y una vez que ya hemos matado al de la izquierda, nos queda el de la derecha. Cuidado cuando se acercan hacia nosotros, que nos tiene una bala de muy cerca, y esa bala es la que nos puede matar. Si no, quedándonos en el centro, lo podemos esquivar bastante bien. No es un juego hasta aquí, no es muy difícil. Hemos pasado la segunda fase. Esta tercera fase ya sí que es una fase en la que la dificultad aumenta y en la que, como os comento, se terminan las partidas. Se terminan las partidas porque te matan y ya no remontas. Aquí, sobre todo, hay que estar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque estos acorazados que bajan y disparan se juntan con estos que vienen en diagonal, más los barquitos que salen por detrás, que hay que aprendérselos, que ahora veréis que yo me los sabía de memoria, porque los tienes que aprender. En cuanto salgan por detrás, te los tienes que... Estos que salen ahora, estos dos. Luego va a salir otro en la punta, va a salir, ¿veis? Este. Y ahora aún queda por salir otro, pero va a salir en la parte izquierda, en la esquina. Que ese es un hijo de puta, ese y ese. Eso, tenéis que cargar rápido y no dejarlos, porque si no te disparan por detrás y se acaba la partida. Y luego cuidado con estos que bajan, porque aquí veis, aquí ya se junta mucha bala. Y aunque habéis visto ahí que parece fácil, esa esquiva lateral se hace muy complicada por la lentitud que tiene nuestra nave. Porque es lo que os comento, no hay mucha bala, pero tiran a mala leche, ¿eh? O sea que... deciros que, como estáis viendo, yo voy a muerte, a por puntos. O sea, aquí voy a cargarme a todo Kiski. Aquí hay que estar a dos cosas. Hay que estar a los tanques. Hostias, ahí. Eso es muy arriesgado. Hay que estar a los tanques que salían a la izquierda y a los tanques que había a la derecha. Y había que ir intercalando izquierda-derecha. Y he tenido que hacer esa esquiva que no me ha gustado ni un pelo. Ahí se podía haber acabado la partida. Fijaros las balas cómo me están pasando. Esas balas que parecen que pasan cerca son las que normalmente te matan. Aquí voy a tiro bomba porque se junta. Eso, se juntaba el barco y se juntaba el tanque ese. Y aquí normalmente es sitio de tirar bomba. Aquí van a salir tres acorazados de esto y también tiramos otra bomba. Todo esto se puede hacer sin bomba. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa? Que cuando racaneas bombas también sube la posibilidad de morir. Truco que yo hago aquí. Me pongo encima y a muerte. Esto es un truco que le he sacado al juego. Fijaros, porque si no lo hacéis así, os dispararán. De esta forma, una vez que te aprendes y sabes los que van a salir, te pones justo arriba y no tiene ningún misterio. Y es lo que os decía. El problema del juego, básicamente, es que esas balas que parece que pasan rozándote, realmente son las que te matan. O sea, y es que cuando te maten ya se acaba la partida. Aquí mismo, ahora mismo, en esta fase, ya os he dicho que hay un punto de un aumento de dificultad tremendo. Porque luego ya va a bajar luego se va a mantener la dificultad y luego ya en las dos últimas fases por subir un poco la dificultad. Pero esta pantalla es muy larga, es muy masiva. Sin embargo, este jefe, que es el jefe final, esto no es que es que es de risa. Pero es de risa porque vamos potenciados. Porque si aquí no lleváramos la máxima potencia de disparo, aquí nos tiene unos misiles dirigidos ahí delante y nos mata, nos acaba matando. Aquí llegáis con un par de power up de vida, o sea, de vida de disparo, y sois carne, pero carne frita. Os cogen y os trituran.
nada, ya tenemos estas tres primeras fases terminadas. El juego, deciros que yo, para no cansarme, yo las primeras partidas hasta que aprendí me las jugué con... me puse el autofile porque no quería machacarme el brazo. Y cuando ya, ya el juego ya me lo sabía, a la primera me lo terminé y dije, hostia, esto va a ser un paseo, ahora ya me pongo a grabar. Me cago en la hostia, cuando ya no jugaba con autofail, que jugaba botoneando, es que había forma de acabarse el juego. ¿Por qué? Porque claro, la cadencia de disparo que conseguía yo teniendo el botón apretado y el poder de concentración no es el mismo que estoy ahora. Porque os puedo decir que es de los juegos más duros que yo me he echado a la cara, ¿eh? Más duro en cuanto al tema de disparar. Esta zona es bastante jodida porque tienes que matar a todos estos que van saliendo los tanques de estos movimientos muy rápido. Porque es que te disparan y una bala suelta te mata. Estos son enemigos nuevos que acaban de aparecer, muy sencillo. Cuando llevamos todo el disparo nos quedamos en el centro y no tiene misterio. Y como os decía, el juego con autofail me lo terminé volado. Pero me cago en la puta. Luego la cantidad de intentos que tuve que dar, ahí me llevé una hostia de estas que te llevas asiento el morro y dices, pero tontorrón, ¿qué haces? Pero es por eso, porque este juego, yo he visto partidas por YouTube que están jugadas con autofail, porque se nota o lo pone en la descripción del tío. Y este juego con autofail es un paseo. Paseo es mucho más asequible, caen todos los enemigos, caen como si fueran mantequilla. Pero claro, es que tú luego no puedes mantener esa cadencia de disparo. Y para mí el 70% del juego es eso. Este juego es parecido al Thundercat, que es el juego este que va en un G, y es del mismo estilo, es de machacarte el brazo. Y en cuanto a los gráficos no he dicho nada, pero fijaros, es el típico juego de Eden. Me recuerda mucho al In the Han, el juego este de Eden de los submarinos. Se nota que todas estas visiones apocalípticas de la ciudad y estos colores son de ese equipo. Este jefe es muy sencillo. Tenemos que mantener ahí, esquivar estos rayos azules, y cuando ya nos aburramos le tiramos la bomba y ya toma por saco. Ahora mismo ya está casi muerto. Deciros que si no os queréis complicar, un par de bombas y fuera. Hay muchas veces que se mueve un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y los rayos esos azules que te tiran te la puedes liar y te pueden matar y se acaba también la partida. Es que es un juego, a mí se me jodieron muchas y muchas partidas, me costó, es un juego que me costó. Pero me costó porque siempre me pasaba algo, me cago en la hostia. Siempre tenía mala suerte y me costaba, me costaba una vida por ahí, porque siempre me confiaba y venga, a empezar otra vez, y otra vez brazo machacado. Y es lo peor, el brazo cuando te lo es que te juego, te lo machaca. Aquí, si queréis no arriesgaros mucho, os metéis a uno de los dos lados, izquierda o a derecha, y os vais cargando a estos enemigos. Podéis dejar alguno vivo ahí. Sobre todo yo esto lo hacía para ahora subirme a la parte de arriba y estos trozos de trenes, matarlos rápido. ¿Por qué? Porque si mataba estos rápido ya me podía centrar en estos antiaéreos que te disparan esas bolas gordas que luego se abren otras tres y son mortíferos. Entonces, ¿esto qué hay que hacer? Limpiarlo de antes muy rápido y centrarse en ellos, porque son los típicos que como dejes disparar te joden la partida. Esos van a ir saliendo de aquí a final de juego y cada vez que salgan va a ser sitio en los que o te los cargas rápido o tira bomba, porque si no te machacan. Aquí estos dos tanques, gasto aquí una bomba, ahora gasto otra bomba. ¿Por qué? Porque yo una vez que me cargue un tanque, ahora ya me quedo con el otro hasta que le rompa lo que es el cañón y ya está aquí tranquilamente. Pero ahí no me importa gastar dos bombas, porque si no gastéis bomba y ahorráis, aquí al final, entre un tanque y otro, te matan. ¿Veis? Estos gordos son muy muy duros que ya han salido antes. El problema no son los misiles ya que tiran. El problema son los que se juntan los misiles y se juntan con los tanques que salen por el lateral, que tienes que estar a ellos. Y se junta el que va arriba, se junta mucha peña. Y esto es un sitio donde hay que tirar bomba. Es un sitio punto negro del juego, muy masivo. Yo os recomiendo que hagáis lo que yo he hecho. Tirar alguna bomba para limpiar un poquito y que no se haga difícil. Porque si no, ahí es posible que también perdamos una vida y se vaya la partida a la mierda. Aquí el truco es quedarse en el centro. Si te quedas en el centro y los castigas a estos, no tienes problema, porque vas matando sobre todo a los de la parte izquierda y vas haciéndote el hueco. Y aquí lo que pasa es que como soy el puto agonía de los puntos, aunque los dos de arriba se me han escapado, pues intento cargarme a Tokiski con el tema de conseguir puntos, que a la larga es una tontería. Pero bueno, como estamos aquí en el maratón Carnegie Arcade Spain 2021-2022, pues había que ir a punto. Este es un jefe muy sencillo. Lo único que eso, hay que quedarse en el centro, esquivar, y cuando ya se quede poco podemos tirar una bomba para que dure menos. O yo aquí lo que hice es guardar bomba.
Y ahora te bajan estos módulos que son teledirigidos, van hacia ti. Por eso yo, veis, me voy a una esquina para intentar arrastrarlo. Y luego ya queda la última iteración del jefe, que esta es bastante sencilla. Aunque fijaros que las balas me han pasado cerca. Aquí también se puede ir la partida. Es un juego que, como te confíes un milisegundo, bala al canto y hasta luego, a empezar de nuevo. Y eso es lo que a mí me tira para atrás todos los juegos estos de Irene, que me cuesta meterme con ellos, porque sé que es que son juegos de casi hacértelo con unos mis. Este no va a ser el caso, pero porque al final voy a morir en las puertas del jefe final y ahí ya, pues a base de bomba me lo voy a cargar y no hay problema. Pero no morí antes de última fase, no terminaste el juego. Aquí ya estamos en otra pantalla. Esta es, como os digo, bastante sencilla. ¿Por qué? Porque aquí, si tú te quedas en el centro y tienes el máximo de disparo, todas estas naves te las vas puliendo y no hay problema. Es un juego que, llevando todo el disparo, como digo, ahora sí, los jefes, como estoy viendo, no los divide el juego. Es mucho más, es el típico juego que es más difícil. Fijaros aquí. Aquí voy a hacer un truco, que es subirme aquí. Este es el mejor truco del juego, que es un juego que os va a quitar un dolor de cabeza, porque esta pantalla es la pantalla más perra que hay. Y es la pantalla donde normalmente te matan. Hasta que llegue ese, ¿lo veis? Yo me pongo en esa zona y ya ha pasado. Ese trozo de juego es criminal por necesidad. Porque ahí sale un mogollón de enemigos que disparan a chorro de balas. Y normalmente se acaba la partida. Ese trucazo, que lo veréis, que no lo veréis en otras partidas, que le saca el juego, es tremendo. Porque te pones en ese punto ciego, te adelantas y todo lo que va bajando te lo vas cargando y no te pueden dar. Tú dejas pasar que vayan pasando enemigos por la izquierda. Y es el mejor truco del juego y es lo que más vale de esta partida. Luego aquí esas naves no se pueden destruir y, como digo, tenéis que ir esquivándola. Ahora llegaremos un momento a un punto que te tienes que ir hacia la izquierda, no irte hacia la derecha. Yo así siempre os recomiendo que, en cuanto podáis, os veáis hacia la izquierda. Siempre hacia la izquierda. Intentar evitar la parte derecha, y mientras intentar romper toda esta gente que queda por ahí por el medio. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una salida en la que van a disparar hasta a cascoporro. Ahí, sobre todo, veis, salen naves aún más gordas. Y aquí, en cuanto podéis, como digo, veis, hacia la izquierda. Tenéis que haber ido hacia la izquierda. Yo me he ido hacia la derecha, pero mal. Yo eso lo tenía entrenado yéndome hacia la izquierda. Pero bueno, habéis visto que me he ido hacia la derecha y me ha salido bien. Pero normalmente yo recomiendo siempre la zona de antes, ir hacia la izquierda. Y luego este tío lo podéis forzar vosotros a que salga por donde vosotros queráis. Si os adelantáis y os subís a la parte que, como he hecho yo, a la parte de la derecha, os sale por abajo en diagonal de izquierda a derecha. Si os vais a la parte de la izquierda y os subís, os salga por la derecha. Esta es la manera más fácil de destruirlo, porque lo veis. Si sales de la otra manera, que sale por el otro lado, se hace más complicado, hay que esperar más, hay que meterse más dentro de él, y es una ruina. Yo por eso siempre esfuerzo a que me salga como me ha salido, adelantándome un poco a la derecha. Y ya estamos en la última misión, esto va a tope. Lo que estaba diciendo antes, que se me había quedado a medias, es que es más difícil. Son más difíciles las zonas de las fases que los jefes finales. Los jefes finales son de risa. En esta zona, ya sí que ya se masifica todo y se pone muy, 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 muy perra. Vamos con todas las vidas. Veis, 4 vidas y el pellejo. Vamos muy bien. De bomba voy bastante bien. 5. Lo que pasa que aquí van a salir estos 3 tanques. Y aquí tengo que gastar bombas, porque si no, ya he destruido ahí. Muy bien. Me ha hecho gastar una bomba más de la que yo hubiera querido. Pero bueno, he destruido el tanque que había más a la izquierda. Y ya me quedan estos 2 que me pongo en el centro. Y acabo con ello. Ese punto también es muy negro. Ahí también te pueden matar. Y si te matan ahí, casi no vas a llegar al final de la pantalla. Luego van a salir estas plataformas terrestres, que son muy, muy jodidas. Las que no destruyes te vuelven a salir y te disparan a caragol. O sea que cuidado con ellas, porque te pueden matar. Luego aquí los combinan con estos antiaéreos, estos redondos, que estos son muy, muy perros. Y hay que, sobre todo, cargarse. Aquí estamos disparando a toda hostia. Fijaros, no te deja un respiro el juego. Es un matabrazo ese juego este, que es lo que digo, el 70% del juego es eso. Aquí hay que seguir dándole, habéis visto esas balas gordas, que luego se abre muy, 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 muy peligrosa. Aquí el juego ya te lo combina todo. Y ahora van a salir los peores enemigos del juego, que son los gemelíes mutantes, que son estos dos especies de robots, y estos son los que me van a buscar la ruina. Tengo 2 bombas, aquí tienes que gastar una. El tío te dispara 2 y luego, después de estos 2 rayos láser, te tira lo que son
la bala. Me queda hoy una bomba que voy a tener que gastar cuando me tienen la ráfaga esta de balas. Lo veía, si no hubiera tiro, hubiera muerto. Y aquí me va a faltar una bomba. ¿Qué pasa? Que yo aquí, fijaros, me cago en la puta. Me han faltado reflejos, he muerto. Gracias a Dios que está súper rápido. Y aquí he salido con tres bombas y he podido destruir a ese, al de la derecha, y ya solo me queda este. Le he tirado la última bomba, ha caído. Y ahora vamos con aquí con las cuatro vidas y vamos a llegar al jefe final. El jefe final no es que sea muy duro. Jefe final con unas cuantas bombas te lo puedes cargar. No sé cuántas, pero con unas 5 o 6 bombas yo creo que a lo mejor te lo podías cargar. El problema es que hemos llegado sin bombas. Y a mí no se me da muy bien esquivarlo. No sé qué pasa, pero siempre los espermatozoides estos azules, veis, siempre me acaban matando. Luego aquí salimos con un poco de inmunidad. Yo aguanto la inmunidad y luego ya empiezo a tirar bombas. Voy a intentar aquí que no morí con las bombas y tirar las tres bombas. ¿Lo veis? Y ahora ya aguantar. Aguantar hasta que pueda. En cuanto me mate, aprovechar la inmunidad, porque sales con inmunidad. ¿Veis? Ahora voy a salir con inmunidad. Me pego a él. Aguanto. Tiro bomba. Y ahora ya a meterle. Fijaros la cantidad de bombas que le estoy tirando. He dicho 5 o 6. A lo mejor me queda corto y necesito alguna más. Y fijaros que ya me quedo otra vez sin bombas. Ahí estoy aguantando. Le estoy metiendo. Y ya estoy con la última vida. Le meto ahí. Con la inmunidad. Una bomba. Me quedan dos bombas. Otra bomba. Y me ha sobrado solo una bomba. O sea, por los putos pelos. No hemos terminado el juego. El reto conseguido. Ahí David, ahí. Espero que te haya gustado la partida. Es un juego, como digo, es que tiene un final muy guapo. Es un juego que no te deja respirar. Yo la verdad que me costó, ¿eh? Me costó. Pensaba cuando me lo había terminado con el autofight que iba a ser esto un paseo. Pero nada, nada. Luego tuve que echarle un chorro de partida. Siempre me jodí alguna bala loca de estas. Y es un juego para mí duro, ¿eh? No es excesivamente difícil, pero es duro por lo que os digo, por la cadencia de disparo que tenéis que mantener. Si no fuera por eso, el juego se hace bastante asequible. No es un juego con una duración exageradamente larga. Es como a mí me gusta, 20-25 minutos la partida. Ahora cuando termine el final del juego, como todo buen juego de Eden, nos va a dejar darle la segunda vuelta. Pero a diferencia de otros juegos, en lo que la segunda vuelta es un poco más difícil, no, aquí la segunda vuelta es como cuatro veces más difícil la primera. Es acojonante. La segunda vuelta, de hecho, esta partida creo que es el récord más, si no me equivoco. La segunda vuelta no hay quien se la dé. Eso ya os lo digo yo, que no hay cojones a pasarse la segunda vuelta. Si veis alguna partida por ahí, está cheta fijo. Este juego es que ni el mar le dan la segunda vuelta al juego. Aquí nos da la opción otra vez de poder elegir el helicóptero o el avión. Yo claramente elegí este aeroplano. ¿Por qué? Porque yo aquí seguía jugando y seguía jugando para conseguir más puntos. Por si alguien conseguía pasarse el juego. Al final nadie consiguió pasarse el juego, pero bueno. Lo importante era intentar conseguir los máximos puntos posibles. Ahora aquí la segunda vuelta, como os digo, es acojonante. Ya no es que los enemigos disparen a toda hostia y disparen mucho más, sino es que los enemigos grandes, como tanques, tanquetas, barcos, necesitan, si antes con una bomba caían, ahora necesitan cuatro. Y encima el juego sigue igual. Con el disparo, fijaros, ahora tengo que remontar. Es, como os digo, la segunda vuelta es mortal por necesidad. De los juegos en los que la segunda vuelta he visto que es más difícil. Es acojonante. De dificultad increíble, ¿eh? Fijaros, este tanque, mira, una bomba. Realmente con una bomba caía. Otra bomba. Y nada, le he tenido que tirar dos bombas. Y fijaros lo duro que son los trenes estos. Que antes, con nada que le dabas, los destruías. Pues ahora fijaros lo duro que es. Es que claro, el juego así se pone súper jodido. Teníamos que haber llegado sin morir, potenciado a tope. Y aún así, mira, fijaros, ¡buah! Disparan súper rápido. Ya os digo que la segunda vuelta es mortal por necesidad. La dificultad es increíble. Pero bueno, aquí ya hemos terminado. Vamos a poner la Jordi Jordani como todas las semanas. Voy diciendo la frase que más me gusta decir, que siempre digo en todos los vídeos al final, que no el más feliz que más tiene, sino el que menos necesita. Venga, chavales, veis, hemos llegado a 554.900 puntos. Una puntuación bastante buena. Hemos llegado a la pantalla octava, primera pantalla del segundo loop.
Y nada, ya solo me queda, como digo, despedirme de todos vosotros, desearos que tengáis una buena semana y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga, chavales! ¡Hasta siempre!